Hola Santiago, gracias por aportar valor a la comunidad. Dice si Juanpi, primera intervención en el chat. ¿Cuáles son los equipos que utilizas para streamear? Me gusta cómo se ve, cómo está iluminado y escuchan tus vivos. Bueno, hay un video si te metes en youtube.com barra Santiago Magnin y pones, por ejemplo, equipos. A ver, no sale. Qué difícil. Eh, streaming, streaming. En youtube.com barra Santiago Magnin tengo un video mostrando los, los equipos que uso. ¿Qué uso vamos a poner eso? ¿Qué uso para streamear? A ver si lo encuentro, esto está complicado. Eh... Ah, sí, lo encontré, vamos carajo. Comparto pantalla, kit para grabar videos en YouTube, que se necesita para grabar un video profesional, lo pongo dos segundos eh, para que veamos a ver si se escucha. En consecuencia, si logras esto, el desafío después es cómo mecharlo con otra cosa, porque si no vas a ganar chirola, y con esto siendo, la, siendo laruco no te sirve para nada. Eh... Dicho toda esa intro, intro se escuchaba pésimo eh, y esos videos funcionaron muy bien porque había un nicho que necesitaba aprender de cómo funcionaba el mercado inmobiliario y no tenía ninguna otra información. Obviamente, si hubiera habido 100 canales inmobiliarios con primerísimo nivel, con lo que voy a decir ahora, que yo compré con el tiempo, claramente no hubiera podido competir con mi webcam pedorra y que se escuchaba para el orto en una sala vidriada porque competiría con 100 cracks. Aproveché para, para tomar un poquito de café, pero si te metes en este video, yo anclé un comentario para tratar de agregar un poquito más de valor a la comunidad también desde este lado. Y lo puse acá. La cámara que todavía uso al día de hoy es la cámara Sony Alpha A6600 con un lente gran angular Sony E. Bla bla bla. Tenés acá la, la descripción. Un trípode profesional para esa cámara. Un cam link o captura de capturadora de video, el gato, la compras por Mercado Libre. Después de luces tengo una luz de frente Godox, que es esta que tengo acá adelante. Un trípode para la luz, porque viene sin trípode. Dos barras verticales de luz para el fondo. Ahora no las estoy poniendo porque no me dan de control remoto de las luces, no sé por qué mierda. Entonces puse uno de los redondos esos, un aro de luz de costado para que me pegue una luz de costado. Y el audio sale de un micrófono Shure MV7 dinámico unidireccional. Un brazo para el micrófono, porque viene sin brazo. Un panel acústico, si es que lo necesitas para ponerte acá atrás de cámara, eh, para que no rebote, porque por ejemplo si tenés vidrios en la oficina, rebota el audio por todos lados. Auriculares inalámbricos Sony WH1000XM4. Y además otras boludeces que son tres green screens que tengo acá arriba de la, de la biblioteca, negro, blanco y verde, que se pueden usar. Y después algo que, me, que, que pensé que lo iba a usar un montón, pero no lo uso nunca y me encanta, pero me gustaría usarlo, pero no lo uso nunca, es esta Wacom. Que esto está buenísimo. Esta Wacom eh, One eh, CTL472, que esto es para escribir con un lapicito y entonces poner en la presentación. En vez de hacer lo que hice recién, que con el mouse voy marcando, podría escribir y hacer cosas que me encantaría, pero tengo que ver cómo carajo lo, lo puedo usar mejor.